Muy buenas noches, buen vespre y buena nit a todos los espectadores en casa y a mis compañeros en el plató de Nit de Bausa. Estamos de enhorabuena, llevamos una racha fantástica. La semana pasada hablamos de No Country for Old Men, también del gran documental de Martin Scorsese, y esta semana Pozos de Ambición. Antes, un pequeño apunte del cine comercial. George Lucas confirma junto a Warner Bros. Que este verano se estrenará The Clone Wars, la película de animación sobre la saga de la Guerra de las Galaxias, que es el precedente a una serie que sin duda se verá pues, en todas las partes del mundo y que hará las delicias pues, de los seguidores del género. Y ahora sí, vamos a hablar con una de las grandes favoritas de los Oscars. 8 nominaciones, cuenta la historia de una familia en la época de los grandes yacimientos de pozos petroleros. Habla de ambición, habla de rivalidad y habla de la dura lucha en aquella época. Vamos a ver unas imágenes y luego comentamos unas cosillas de Pozos de Ambición. Ladies and gentlemen, I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at Coyote Hills and I had to see about it. Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. I'm a family man. I run a family business. This is my son and my partner, H.W. Plainview. You boys are a regular family business. Now you have a great chance here. My son is a healer and a vessel for the Holy Spirit. He has a church. And you will be cast up and thrust back to perdition. I'm fixed like no other company in this field. I have a string of tools ready to put to work. That's why I can guarantee to start drilling and to put up the cash to back my word. I assure you, ladies and gentlemen, no matter what the others promise to do, when it comes to the showdown, they won't be there. There's a whole ocean of oil under our feet. No one can get at it except for me. We'll offer $150,000 for full title. When do we get our money, Daniel? I look at people and I see nothing worth liking. Don't bully me, Daniel, please! I see the worst in people. We have a sinner with us. Get out of here, devil! I have a competition in me. I want no one else to succeed. I can't keep doing this on my own. With these people. La película está protagonizada por Daniel Day-Lewis, uno de los grandes actores que tenemos hoy en día. Ha hecho películas más comerciales como El último Mohicano, pero también se dio a conocer gracias a Mi pie izquierdo, una interpretación magnífica que le valió en su día el Oscar. Vuelve pues, con el personaje duro y desgarrador de este padre que está dispuesto a hacer de todo para alcanzar pues, sus objetivos. La película es un análisis de las miserias de las personas y también deja una pequeña puerta abierta a la esperanza. La recomendamos y además está dirigida por Paul Thomas Anderson, otro de los grandes directores que hay hoy en día en la industria americana, y vamos a recomendar dos de sus películas para que se hagan una idea. Magnolia, un excelente retrato de diferentes personajes en la América actual, una película que está interpretada, uno de sus pequeños protagonistas era Tom Cruise, que sin duda pues, hizo el mejor papel de su vida. Pequeño y desconocido, pero lo recomendamos. Magnolia. Y después también Boogie Nights, otra película coral que estudiaba pues, el mundo del porno de los años 70, un mundo desenfadado, entretenido, divertido, apasionante, pero que también tenía pues, una cara dura y difícil. Boogie Nights, Magnolia, dos joyas, pequeñas joyas del cine de este director que ahora nos ofrece Pozos de Ambición. Así que nada, la semana que viene más cine, pásenlo muy bien hasta entonces y muy buenas noches.